La sexualidad no es un hecho dado, es un producto de negociación, lucha y acciones humanas, de luchas entre quienes tienen el poder para definir y reglamentar contra quienes se resisten. Entonces, bueno, tenemos una serie de antecedentes, muchos y muchos tal vez los conozcan ya. Desde 1912, 1913, la Universidad Popular Mexicana organiza ya cursos de educación sexual. En 1916, el primer congreso feminista celebrado en Mérida, Yucatán, evidenció los derechos de las mujeres a tener conocimiento sobre sexualidad. En el 34, que es una fecha clave, el Proyecto Nacional de Educación Sexual, que nos haría equivalente al proyecto que se tiene en Suecia, pues, en educación sexual. Y aquí es donde, para mí, es el elemento donde entra por qué es importante el Estado laico. Creo que los grupos, siempre la lucha en cuanto a la educación sexual, tiene que ver con que se quiere echar atrás el Estado laico. Creo que la educación sexual, los derechos sexuales, son la punta del iceberg, y por eso nos preocupa, lo demás ya lo dijeron los compañeros y la compañera, pero creo que siempre es echar atrás esto, el Estado laico, y convertir la educación en una educación religiosa. En 1974, la reforma educativa, se incluye la educación sexual en los textos de ciencias naturales, a un programa, el Programa Nacional de Educación Sexual del Consejo Nacional de Población. En el 89, la modernización educativa, inclusión de contenidos de educación sexual desde tercer grado de primaria y una materia en secundaria. Y bueno, sabemos que siempre los grupos han estado en contra. La jerarquía católica, junto con los grupos ultraconservadores, los grupos fácticos, los grupos de poder, siempre están en contra, ¿no? Ante una posibilidad de avance, de una situación de retroceso, ¿no? Un pasito para adelante, dos para atrás, un poco para adelante, dos para atrás. Pues el 98 para mí es clave, y el 99, porque hay cambios, y bueno, ya es lo que me toca vivir a mí como más cercano, los cambios en el programa de ciencias naturales de quinto y sexto de primaria. Y sobre todo, creo que el logro más importante es la inclusión de la materia en formación ética y cívica. Cuando la gente se pregunta, ¿por qué entró en, por qué se sacó de ciencias? ¿Por qué no está en biología? Ese fue el logro, haber sacado la materia y ponerla en formación ética y cívica, que es el marco de los derechos humanos. El marco de los derechos humanos, que es donde vamos a hablar nosotros de educación integral de la sexualidad. No hay otro marco. Entonces eso fue muy importante. En ese momento para el gobierno de México estaba Zedillo, Limón Rojas, como secretario de Educación. Inclusive vino a inaugurar un congreso que tuvimos en la Ciudad de México. O sea, estaba haciendo el seguimiento de Cairo y Beijing. Y entonces en ese momento para mí da un impulso importante la educación sexual. Se hacen los libros de papá y mamá, donde se puede hablar de la homosexualidad abiertamente, a lo mejor corto. Siempre los activistas y siempre los profesionales quisiéramos que hubiera más en el programa, que tratar los temas de avangarda, pero creo yo que los programas llegaron en un muy buen nivel y en una muy buena propuesta en quinto y sexto, que ahora por cierto estamos en la lucha del de sexto, que ya lo cambiaron, pero en quinto y sexto se hablaba de aparato sexual, no de aparato reproductor, se hablaba de circuncisión, se tenían completamente desnudos los niños y las niñas, porque en los anteriores tenían calzoncito azul para el niño, rosado para la niña. Aquí hay compañeros que estuvimos con el secretario Limón cuando dijo, por su culpa le quitamos los calzones a los niños y a las niñas de México. Y por primera vez se podía ver los cuerpos tal y como son. Que ahora si vemos el libro de sexto, otra vez hay como una trampa para ver primero el hueso de la pelvis, que no tiene que ver con nada, pero ahora se dibuja más el hueso de la pelvis y queda como atrás la vulva y el pene. Bueno, en 2005 la educación sexual se incluye en el programa de ciencias, hay todo un cambio y ya no hay formación ética y cívica en primero, pero sí entra en programa de ciencias, en primer año de secundaria, en los programas de formación ética continúa, en segundo y tercero de secundaria, en la reforma educativa de secundarias. El trabajo de la sociedad civil ha sido inmenso, ¿no? Y de muchas organizaciones, y tiene que ver desde el 17 hasta ahora, pues.
Yo me voy a centrar nada más en algunas de las situaciones, como la oportunidad de haber asesorado los programas de primaria, los diseños de contenidos de secundaria, una antología de lecturas que estaba representada y sigue representada por las personas y las profesionales de México, una capacitación que se dio en el 98, hubo una propuesta de contenidos a la reforma de educación secundaria en el 2005, la revisión de libros de texto, propuestas de colaboración para la capacitación en el 2007. Y esto fue todavía en esta parte en donde les digo, en el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Limón Rojas, donde de alguna manera estaban tomando en cuenta las organizaciones de la sociedad civil para poder avanzar en el tema de educación sexual. Se había reconocido la lucha y la profesionalización de todos estos profesionales que podían llevar a cabo estos programas y apoyar. ¿Qué pasó en el gobierno de Fox? El gobierno de Fox hubo que defender los programas de la SEP en contra de la misma SEP. Eso fue muy complejo, ¿no? Pues ¿cómo íbamos a defender las organizaciones? Nos convertimos como en defensa. En el otro éramos apoyadores, asesores. En este programa, afortunadamente en este primer gobierno de derecha, todavía les faltaba, estaban chamacones, ¿verdad? Y en ese sentido pudimos a través, por ejemplo, de desplegados, el advocacy de medios nos funcionó. Había una campaña de abstinencia, no sé si ustedes se la recuerdan, la iba a abanderar la hija del presidente Fox, en conjunto con Ana Teresa Aranda, una mujer de ANSIFEM, de derecha, femenina, no feminista, femenina, y que de alguna manera se lanza la campaña y logramos, al firmar una gran cantidad de organizaciones, confrontar, detener esa campaña de educación sexual en favor de la abstinencia, que querían meter ya la propuesta del ABC de los gringos, ¿no? Que venían el gobierno obviamente de Reagan y después fortalecieron el gobierno de Bush. Otra de las cosas que la sociedad civil logra hacer es detener la famosa guía de padres de la señora Marta Sahagún, que hace además con el Baiter, ¿no? Dúo ahí terrorífico, y que se planteaba que la Secretaría de Educación Pública pudiera repartir a los 27 millones de padres y madres en el país, ¿no? Se logra detener esa parte también, igual con una campaña mediática, con entrevistas, etcétera. Acabaron repartiéndolas en Sangros, ¿no? Las daban para los que quisieran, y entonces, bueno, fue un gastazo para el pueblo de México, pero finalmente no la repartió la Secretaría de Educación Pública, hablando precisamente del Estado laico y donde la señora no podía entrar con una guía que tenía tintes religiosos y tenía tintes obviamente conservadores. Después, bueno, se logró hacer una campaña nacional de educación sexual con el CONACIDA. Otra de las cosas importantes de la defensa ha sido el amparo legal ante la no distribución de los libros de texto en algunos estados. Una vez que se cambia a la materia de ciencias, entonces estados como Sonora, Yucatán, Guanajuato, etcétera, dicen, no vamos a dar el libro de ciencias porque habla de sexo oral, porque habla de erotismo, porque habla de masturbación. Y entonces los mismos gobernadores dicen que no se van a repartir los libros, y eso no puede ser, por ley se tiene que repartir a nivel nacional. Nosotros logramos, como DEMISEX, hacer unos amparos y un poco lo que se hablaba aquí. Esta incapacidad todavía para sentirnos ciudadanos, para sentirnos que tenemos derechos, ha sido muy difícil. Logramos el amparo, unos abogados y abogadas solidarios nos hacen el amparo y necesitábamos 15 padres de familia de Yucatán en general para hacer jurisprudencia. No lo logramos. Los papás tenían miedo, que corrían a sus hijos y todo. Porque hay un artículo, el artículo tercero, que habla de cientificidad. Entonces, padres y madres tenemos derecho a pedir que nuestros hijos se eduquen en un sentido laico y además científico. Y si hay dos libros que pensamos nosotros que no son lo suficientemente científicos, podemos reclamar y tienen que dar a nuestros hijos e hijas la parte científica, el libro más científico que exista. Desgraciadamente, esta situación apenas que está creciendo desde el concepto hasta la acción de la ciudadanía, nos impidió y no pudimos hacer 15 padres en estados, no lo logramos en todos estos estados. Y después hubo una negociación de mínimos irreductibles. Otra vez, los grupos fácticos, los grupos de poder, los grupos ligados a Calderón, entran en los nuevos libros el año pasado, la Secretaría de Educación Pública, por bajita la mano, les da los libros antes de que salgan a la luz, que eso está prohibido. Hay un artículo, creo que es el 34, que no lo permite. Los libros no se pueden ver hasta que ya todo el mundo los plantee. Sin embargo, lo hacen, nos enteramos, porque alguien, cuate que está en una editorial, nos habla, vamos y cuestionamos pues al subsecretario, y entonces nos dice, bueno, unos mínimos irreductibles, pero si no, iba derecha la flecha hacia plantear nuevamente la abstinencia, en contra de la homosexualidad, en lo que apareciera la anticoción de emergencia.